Hay una cosa muy importante. Cada vez que una persona habla, cada vez que una persona pinta, mueve un dedo, o un dedo para hacer música, o para hacer sonido, o para nada, es la cosa más orgánica que puede existir en el mundo. Okay, entonces no hace falta ni taquete, 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 presente. Mira, yo tengo tantos presentes que yo te he dado a ti, que los presentes están en el espíritu y en las cosas que están en tu proyecto. Toca el violín, como que todo viene, toda la música viene por aquí y sale por la lengua así, ¡pah! Y el violín hizo una cosa genial. Al momento, con unos colores que tú no te imaginas. Te lo juro. De que cada momento, que cada persona haga algo, no tiene por qué hacer por hacer, sino que tiene que venir del alma para que eso sea lo más natural posible. Y no se trata de que todo el mundo venga y después hacer una mezcla o un remix o algo y después que la gente no. Trata de que todas las cosas que sean como son, sin tener que hacer tantas variantes de ningún tipo, sea la cosa más natural posible. Porque de esa misma manera hemos nacido en esta vida. Y la música siempre está como esta. Esta es música, como esta. Y es el sonido que está ahí en esa cámara. Está acá. Este ratito. ¿Cómo está el brazo? Te parece que es un. Parece que es un sol.
estamos al sol.